Nos encontramos con el señor Jorge Conde, él es el organizador del evento, de la misa y la procesión del Señor de los Milagros hoy día, con toda la comunidad peruana. ¿Cómo está? Muy contento, muy feliz de un momento tan importante, de compartir con toda la comunidad peruana y latinoamericana en este evento religioso de mucha fe, y ya que hice una promesa y se está dando cada año más y más y más. ¿Cuántos años tienen haciendo esta procesión? Empezamos hace 11 años con un pequeño grupo de peruanos y amigos, por eso digo la procesión de la familia Conde y amigos. Empezamos con unos pequeños amigos y mire, nos hemos metido en algo tan grande que toda la comunidad peruana y latinoamericana está envuelta ahora. Así es, ha habido bastante gente el día de hoy. Eso sí, y se lo agradezco y le pido que a toda la gente siempre tenga fe en Dios, y a cualquier adversidad, Dios siempre va a estar presente. Lo he visto cargando al Señor de los Milagros hoy día a pesar de la lluvia. ¿Cómo se siente? ¿Qué nos puede contar acerca de eso? Lo que yo pienso es que había una lluvia torrencial y en el momento que la gente se pensaba retirar, se presentan como ponchos improvisados con plástico. Después de un rato se detiene un poco la lluvia y nos deja concluir la procesión. Y yo creo que es una bendición de Dios para que toda la gente esté con él. ¿Qué lo ha motivado usted a hacer esta celebración todos los años aquí en el estado de Utah? Bueno, tengo una promesa con una niña. Mi niña nació prematura, con muchos problemas, y cuando los doctores dijeron que ya no podían hacer nada, por cierto, aquí está ella, que es el milagro. Cuando los doctores ya no dijeron que no podían hacer nada más, obviamente que me quedó solamente recurrir a Dios con mucha fe y me la devolvió a la vida, y este es el milagro de Dios. ¿Cuántos años tiene su niña ahora? 12 años. Wow, ¿y cuál es el nombre de ella? Serei Nicole Conde. Qué linda. Muchas gracias. Gracias a usted. Invite usted a la comunidad latinoamericana y peruana el próximo año para que lo acompañen en la celebración. De antemano, invito a toda la comunidad peruana y latinoamericana a este gran evento religioso, a participar con la comunidad católica y creer más en Dios. Gracias. Un saludo para Perú, ¿quiere mandar? Un saludo muy grande para toda mi familia en Perú. Y los quiero mucho. Saludos para mi hija Kiara y para mis familiares. Déjenos los teléfonos para que la gente que esté interesada el otro año lo llamen. Para cualquier información, mi número telefónico es 801-347-8056. De antemano le podemos brindar cualquier información acerca del Señor de los Milagros para hacerlo crecer más día a día. Muchas gracias. Gracias y que tengas buen día. Tengo solamente 5 minutos de atención. Y quiero hacer un previo repaso de cómo viene formándose el Señor de los Milagros hace 11 años en Utah. Siempre, no sé si han visto algunos afiches o en Canal Sur, que dice Señor de los Milagros de Utah, organiza la familia Conde y amigos. Gracias a Dios, tengo unos fabulosos amigos que han hecho que todo esto sea posible, porque con un granito de arena de cada persona, cada año está creciendo para mantener nuestras tradiciones, nuestras costumbres, y nos encontramos aquí ahorita compartiendo un momento agradable, religioso,
como peruano latinoamericano, agradezco a todas las personas que de una manera se han hecho posible. Para quererte y vida para vivirla junto a ti.